En otro orden informativo, Luis Almagro ya está en Guatemala por invitación del presidente Yamatei y sostendrá reuniones con diversos sectores del país. Referente a la llegada del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, el señor Luis Almagro. Justo nos hemos ubicado en las afueras del Aeropuerto Internacional Aurora. Estamos pues cercanos a la zona de protocolo en donde será recibido pues este funcionario. Y es que de acuerdo a información oficial compartida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, inicia este 1 de agosto una visita por nuestro país. Durante esta visita oficial, el secretario general de la OEA sostendrá diversas reuniones, entre ellas pues con el presidente de la República, el señor Alejandro Yamatei, también con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con pues algunos sectores de la sociedad civil, el sector privado y los candidatos presidenciales que llegaron a la segunda vuelta en las elecciones generales que se van a llevar a cabo este 20 de agosto del 2023. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la visita del secretario general de la OEA a nuestro país contribuye al fortalecimiento pues de las instituciones democráticas durante el proceso electoral. Recordemos que hace algunos días el presidente Alejandro Yamatei extendió la invitación a Luis Almagro en la pues, sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el pasado miércoles 26 de julio, para ser exacto. Y ahora pues estamos ubicados acá en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora. Ustedes pueden observar cómo se ha desplegado este equipo de seguridad ya, este protocolo correspondiente para poder trasladar al funcionario a algún hotel cercano pues a esta zona 13 de la ciudad de Guatemala. Seguramente será un hotel de la zona 10. Aún estamos a la expectativa de conocer esta información. La magistrada, también el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, ya había anunciado una posible reunión con el secretario de la OEA a partir del miércoles. Mañana posiblemente se generen estas reuniones y pues estamos a la expectativa también de conocer pues otros puntos de agenda que tenga el funcionario Almagro acá en nuestro país. De momento pues estamos ubicados acá en las afueras del Aeropuerto Internacional Aurora y pues tenemos esta expectativa para poder conocer respecto a esta situación. En este sentido, con el arribo de Luis Almagro al país, magistrados del Tribunal Supremo Electoral informaron que tendrán una reunión mañana para abordar el fortalecimiento de la democracia y resolver dudas ante el proceso electoral. Como Tribunal Supremo Electoral nos vamos a reunir con él el día de mañana. No tengo aún la hora exacta porque la agenda pues esa la trabaja directamente la OEA y entiendo que tendrá reuniones con diferentes actores involucrados en el marco del proceso electoral, en el marco de esa visita. Así que seguramente será mañana y esperamos también pues poderles compartir los resultados de esa visita el día de mañana, pero aquí es importante aclarar que se hace en el marco de una invitación oficial extendida por el gobierno de Guatemala, señor secretario general. Nosotros lo que queremos realizar o destacar en la reunión que tendremos es la importancia del fortalecimiento del sistema democrático. También creemos, como bien lo mencionaba el magistrado Rojas, también que hay que destacar el trabajo que hubo de los órganos electorales temporales, que esa es una de las grandes ventajas que tiene el sistema electoral guatemalteco, y es que a pesar que algunos dirán que es un sistema arcaico, antiguo, porque nos basamos en el uso del papel, la custodia del voto guatemalteco recae sobre los hombros de los ciudadanos guatemaltecos, quienes son los que conforman estos órganos electorales temporales. Y es importante destacar esta función, este aspecto, y aclarar cualquier duda que el secretario pueda tener respecto al sistema electoral guatemalteco. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral, pues nuestro mandato principal es velar por la democracia, velar por la preservación de la voluntad popular, y creemos que hacia eso va a ir enfocada.